La emotiva despedida de Sofía Castro a sus hermanas tras finalizar vacaciones. Sofía Castro se separó de Regina y Fernanda, ya que ahora se acabaron las vacaciones, cada uno volvió a sus actividades. Renata González, el verano está por terminar y es hora de regresar a la cotidianidad. Algo así le sucede a las hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro, quienes, luego de pasar unas vacaciones inolvidables al lado de su padre en Perú y Bolivia, se tuvieron que separar para retomar cada uno sus actividades. Por ello, Sofía Castro recurrió a sus redes sociales, donde escribió un conmovedor mensaje de despedida a Regina y Fernanda, y en el que expresó el gran amor que siente por ellas, así como la nostalgia que ya se siente. Pues será quizá hasta fin de año cuando las hermanas Castro vuelvan a estar juntas de nuevo. Las hermanas son ángeles que nos elevan cuando nuestras alas se olvidan de cómo volar. No importa la distancia ni el lugar donde cada una esté, siempre estaremos juntas y siempre seremos una, las amo. Nos veremos pronto, escribió la actriz de series como El Hotel de los Secretos. El mensaje fue publicado acompañado una foto en la que se le ve a las chicas Castro posando en el Salar de Uyuni, en Bolivia, uno de los destinos que visitaron este verano en compañía de José Alberto Castro. Regina, su hermana menor, no tardó en responder con un te amo, mientras que la madre de las chicas, a través de su cuenta Angélica Rivera-2005, que por cierto es privada, reaccionó con varios corazones rojos. En tanto, el productor de telenovelas escribió, las amo, junto a tres corazones, y Fernanda Castro dijo a sus hermanas, son mi vida entera, las amo. Esta fue una de las pocas apariciones públicas, al menos en redes, que ha tenido la ex primera dama de México desde que supieron que tuvo un accidente en casa y que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente. Hasta el momento, ninguna de sus hijas ha dicho cómo ha sido su evolución.